Queridos amigos, todos entendemos por un estafador aquel que mediante engaño y manipulación logra algo de alguien o de una entidad, apropiándose tanto de dinero como de bienes y de paso adquirir estatus, influencia, etc. Adquirir todo junto por la vía del engaño se ha convertido en un trabajo para algunas personas y la cifra de estafadores crece. Las estafas económicas y financieras están a la orden del día y los protagonistas de las estafas son hombres y mujeres desprovistos de empatía, de escrúpulos y de remordimiento frente a sus víctimas. No reparan ante el daño ni el dolor ajenos porque están solo y permanentemente en el lado alto de la balanza. La gente cree que hay que ser muy inteligente para llevar a cabo una gran estafa financiera o económica. Y aunque es un requisito que juega a favor del estafador, ampliando y optimizando las estrategias y las herramientas que va a emplear, en realidad también se trata de combinar la inteligencia con la astucia, la agudeza, la rapidez de reflejos y una enorme intuición para detectar vulnerabilidades ajenas. Pero también hay un detalle de primer orden que es el hábito, la repetición, sin la cual no podrían perfeccionar las estafas y salir airosos el mayor tiempo posible después o durante mucho tiempo. Como se imaginarán, de nuevo el fin justifica los medios, ese eslogan del siglo XVI que dio nombre al maquiavelismo, que se presenta como un mantra actual, sistemático para los estafadores. Y hasta aquí entiendo que ustedes, queridos amigos, se van dando cuenta de que un estafador tiene un perfil psicológico no solo narcisista, sino psicopático. La frialdad con que planean sus abordajes apenas tiene límites. Es más, tratan de no llegar a límites trágicos, pero a veces traspasan los límites, como ya sabrán, por la enorme cantidad de casos criminales donde la sombra de la estafa planea. Y como también sabrán ya, los estafadores entrarán en un terreno emocional muy productivo para ellos y muy devastador para las víctimas, que es el terreno del amor, de lo sentimental, dando como resultado las estafas del amor, o así se las conoce hoy en día. Pero me voy a detener aquí, queridos amigos, porque la estafa del amor puede ser una herramienta más para que el estafador persiga más fácilmente su objetivo, que es desplomar económicamente a su víctima vía lograr su total confianza, porque le habrá convencido de su amor y de su entrega. Falsos, claro. Pero solo es una trampa porque su fin es económico. Un ejemplo clásico de esto es el llamado cazafortunas, tanto para hombres como para mujeres, tratándose de perfiles encubiertos e indetectables a priori, como son todos los estafadores. Pero en las estafas emocionales del amor de pareja, queridos amigos, donde el narcisista o psicópata de turno no va por la fortuna de su pareja, porque esta es alguien de bajo perfil, el objetivo es emocional, para extraer validación personal de la víctima, atención ilimitada, sentir superioridad sobre ella y, si obtiene recursos materiales, por supuesto también los va a adquirir. Pero si la víctima no tiene recursos, igualmente va a tratar de someterla y eliminar su autoestima para sentirse dominante. Ahora bien, las estafas a lo grande, es decir, cuando el botín es de envergadura, los requisitos del psicópata deben ser muy superiores a los de la media porque va a entrar a medirse con su víctima, digamos, de igual a igual. Alguien que tenga una fortuna, pero que por alguna razón
ha dejado alguna puerta abierta para que alguien como un estafador o una estafadora entre a robársela impunemente. Estos casos no son tan abundantes, pero los hay y en aumento. Los psicópatas que estafan a lo grande, sin embargo, prefieren víctimas que, a pesar de su riqueza o de su estatus elevado, personalmente sean vulnerables, ya sean viudas, viudos, ricos, claro, ricos herederos, jóvenes, pero sin formación suficiente, que tengan mucho dinero pero poca formación y por lo tanto serán más manipulables, personas que a pesar de disfrutar de una gran fortuna estén buscando pareja o estén buscando amantes. Estos perfiles, queridos amigos, pueden ser objetivos de los estafadores y el vivero de aprovisionamiento en, ¿qué creen? Pues en las redes sociales y en las aplicaciones de búsqueda de profesionales de alto perfil. El estafador hará un rastreo en las redes sociales y en todo Internet para buscar perfiles que se adapten a sus fines. Y se va a contactar con varios de ellos, investigando a todos los que hayan establecido interrelación, empleando el tiempo necesario para que alguien pique el anzuelo. El estafador buscará los ángulos más débiles de su víctima o de sus víctimas para calcular por dónde entrar con más facilidad. Pero si la estafa es económica a lo grande, las redes sociales no serán tanto el campo más adecuado, sino precisamente el entorno laboral o profesional y en persona. Y estaríamos ante un estafador con formación académica, inteligente e integrado en ambientes profesionales de alto perfil, pero su objetivo será el mismo, apropiarse de algo, de alguien y desaparecer con el botín. Y en caso de usar el emparejamiento e incluso el matrimonio con la víctima, el psicópata tiende también al divorcio, a la huida o a acabar con su pareja de manera encubierta, que parezca un accidente, un robo, un ataque de terceros, en fin. Los estafadores se presentan como personas confiables, tienen buena presencia y cuidan sus modales, su estilo de vida, adaptándose al perfil al que van a estafar, y en las estafas económicas o financieras les van a ofrecer ganancias, dividendos, réditos como resultado de hacer negocios con él. Armará un puñado de escenas de las que hará partícipe a su víctima para que confíe y crea en la viabilidad de las propuestas de inversión de este estafador. Le va a mostrar un estilo de vida lujoso, exitoso y deseable para aumentar el interés de la víctima por él o ella, buscando su completa aprobación y confianza para que le abran las puertas de su vida mediante el chantaje encubierto de propuestas de negocio muy exitosos, muy rentables, que le van a llevar directo a la víctima a la ruina.